Hola, jugones y supervivientes. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en State of Decay máxima dificultad, capítulo 3. Estamos con el bueno de Nathaniel, puto amo. Y este que hace lo de... no, este es Cotes. Ostras, se Wonderful. parece al otro. Es verdad, esto lo hemos pillado, no hemos cargado una infestación, no sé, el coche me está poniendo un poquito nervoso. Y vamos a ver qué materiales tenemos. Estoy grabando a continuación del capítulo anterior prácticamente, aunque me he tomado un descanso. Y vamos a ver un poquito lo que tenemos, ¿no? Porque lo que necesitamos sería un kit de equipo de herramientas. Vale, vamos a ver dónde hay vehículo, porque nos podemos llevar este vehículo que está hecho polvo. Y si no se nos destruye, si no se nos destruye, podríamos ir a un lugar cercano, ¿no? El tema. Uy, madre mía, esta zona, ¿no? Un poco apartada, pero ahí hay cosas, seguramente. Vale, pues no sé dónde puede haber un maldito vehículo. Autoexploración, este ya estaría mejor que el que tendríamos. Lo que pasa que llegar hasta ahí con este coche intacto, me da un poco de miedo. Tenemos bastante combustible, así que no haría falta. Y tenemos aquí un Brogan Sport. Un Brogan Sport, ese es que es rapidote, ¿no? El coche ese. Un Pilato CR, que creo que también es más o menos Sport. Un Rames 5, este está muy bien. Y otro auto de exploración. Vale, pues objetivo. Objetivo del día, gente. Creo que va a ser pillar esto de aquí, ¿eh? Vámonos, vámonos. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos. Bueno, es verdad, estábamos haciendo aquí la granja. Vale, tendríamos que pillar por aquí cosas, pero vamos a aprovechar que es de día para poder esquivar todos los sitios, ¿no? En cuanto a las mejoras y demás, nos hacen falta más cajas de semillas y creo que ya así a priori, pues ya está, ¿no? Conociendo sobre cocina me da exactamente igual. Aquí nos da moral, eso está, bueno, bien, más o menos. Esto no se puede mejorar, pero somos cuatro, tenemos cinco camas y esto sí que los quiero mejorar. Necesitamos conocimiento de informática, que no sé quién es el que lo da. De todas formas, también tenemos un taller, el cual pues no sé muy bien qué es lo que... ¿Para qué lo queremos, no? Bueno, sí, para lo que lo queremos, sí, pero... Mejora las habilidades mecánicas. Montón de restos de armas. Lo que pasa es que no tenemos un montón de restos de armas. Me cago en Panini. Vale, ¿y qué pasa si yo destruyo un arma? Ejemplo, recuperar arma secundaria equipada. Destruye tu arma secundaria equipada y conviértela en piezas útiles. Eso podría estar bien. Podría estar bien, pero de momento no lo sé. Ya está anocheciendo, tío. Venga, vamos rápido, tío. Este tío está bastante bien. Vamos a llevarnos una curita. De hecho, me voy a tomar una. Restar un poco de salud de inmediato. Pues me lo tomo. Bin. Y yo creo que no me voy a llevar más nada. Me voy a llevar a lo mejor. Los molotov siempre están bien. Y yo creo que ya está. Tenemos gasolina. Vale, me voy a llevar uno de gasolina también por lo que pueda pasar. Y yo creo que ya está, ¿no? Algo más, Pablo. Piensa, piensa, piensa. Esta arma realmente no me interesa, ¿no? Porque nuestro compañero Nathaniel, que es el puto amo, aquí está Nathaniel Zenith, tiene aquí combate cercano. Arma cuerpo a cuerpo, pero no dice nada del tipo de arma. Con lo cual vamos a llevarnos un arma que sea potente, vamos a ordenarla por daño, pero que no pese mucho, ¿vale? Por ejemplo, esta es arma cuerpo a cuerpo contundente, así que podríamos pillar esta de aquí. Porque es que esta es pesada ya. Así que, sí, yo creo que está bien, ¿no? La que tenemos. Esta tiene como más letalidad. Es que no entiendo lo de la letalidad y lo del poder, o impacto. Vamos a llevarnos esta mejor. Al final. Creo que pesa un poquito menos. Vale, pues vámonos. Objetivo. No romper el coche. Eso lo primero. No tenemos nada aquí, ¿no? Así que para ello tenemos que seguir la... El legado, todo lo bueno. Viaja a la última residencia conocida. Vale, y si vamos para acá, gente, me la voy a jugar. Espero, de verdad, espero que haya un vehículo por aquí. O de hecho, vamos a ir primero a la parada esta y así vemos un poco las zonas estas. A lo mejor tenemos un vehículo por aquí cercano y puede estar bien, ¿no? Puede estar chévere. Vale, el coche este está a un toque, ¿eh? Las cosas como son. Vale, vamos rápido. Vamos a aprovechar ahora que es de día, gente. Vale, nadie se ha enterado de nada.
Vámonos. Y vámonos. Vale, tenemos un poquito más de cardio. Me he traído yo aquí un batido. Así que me lo voy a ir tomando. Bien. Todos los sitios explorados. Pues me cago en tu pu. Bueno. Pues vámonos, ¿no? Todos los sitios explorados. Me cago en todo lo cagable. Me sobra mierda para repartir. ¿Alguien quiere? Venga, vámonos. Alguien dirá, yo. No, venga, va. Vámonos, objetivo, irnos para acá. Creo que lo suyo sería irnos tranquilamente por el caminito y no atajar, ¿vale? Creo que lo suyo sería no atajar. Aunque aquí también tenemos un caminito. Nah, pero lo suyo sería no atajar, creo. Por cierto, no hay nadie ahora, ¿no? Vale, vamos a hacer. Ahí está, marcado, ¿vale? Que es que me estaba yo liando. Digo, ¿dónde está el sitio? ¿Cómo es? Un hinchado, cuidado con el gordo. Vale, pues tercer capitulito, gente. Bastante guay, sí, señor. Tenemos que mejorar. Todavía hay cosas que tenemos que mejorar, ¿eh? Cuidado, estamos a un golpe, ¿eh? Me la estoy jugando un poco. Bueno, el señor Don Limpio, gordo. Venga, vamos por aquí. Y aquí tenemos el. Bueno. Cuidado, ¿vale? Que este no es tan. No, no, no puedo maniobrar con este tan bien como con otro. Vale, vamos por aquí tranquilamente, así, pim, pam, pim, 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 pim. Tranquilo, 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 ni un golpe. Está un golpe, ¿eh? Literal, creo, ¿eh? Creo que es literal. A menos de 3, seguro. Hey Lily, I know that location you just shared, but the house looks empty. ¿Qué hay ahí? Vale, las sillas esas me habían parecido que eran salvajes. Por suerte no. Vamos a entrar por aquí. Yo soy más de entrar por la ventana, gente. En mi casa me pasa lo mismo. Entro siempre por la ventana. Y mira que hay barrotes. Bueno, ¿dónde está aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí no se supone que hay alguien. Bueno, yo voy a pillar cosas. Ah, mira, aquí está la nota. Un mapa. ¿Me escuchas? Estoy aquí buscando a Ray, pero todo lo que encontré es un mapa de algunas granjas cercanas. Vale, granjas. En las granjas puedo encontrar también semillas y cositas así, así que en ese sentido está guay. Vale. Vale, buena, campeón. Está reventado, ¿eh? Está reventado el pobre. Vale, una granja cercana. Aquí tenemos una granja muy cercana. Me cago en Panini. ¿Qué tal si buscamos todo esto y encontramos cosillas? ¡Coño! ¡Qué susto, tú! Ahí está, reventadísima. Vale, pues venga, a pillar cosas. ¿Esto qué es? A ver. Una falta de respeto que te me abalances así, ¿no, amigo? ¡Ojo, ojo! Vale. ¡Ojo, ojo! Que tenemos. ¡Ojo, ojo, piojo! Que tenemos esto de aquí, ¿eh? Podemos convertirlo en medicamentos. Uno de materiales por día. Es la potadilla. Pero creo que está bastante bien. Necesitamos muchas cajas, ¿eh? Necesitamos muchas cajas y materiales, no tanto. Mejora las habilidades de jardinería. Vale, pero si lo cambiamos en medicamento sería bastante clave. Aunque en medicamento creo que vamos a estar bien dentro de lo que cabe también. Pero bueno. De momento ya veremos. De momento, a ver, hay que ir con cosas, ¿no? O sea, de momento no podemos hacer nada, no podemos mejorar. Así que la decisión se puede aplazar. ¿Qué dice? ¿Están comiendo parte del terreno o qué? Lo que quiero es comer. Aquí hay algo de comida fijo. Aquí no, en el otro sí. Ah, no, aquí hay un poquito de balas. Vale, pues venga. Pillamos todo esto y nos largamos. Vale. Lo malo es que estamos ya bastante llenos, ¿no? Es lo curioso. Vale, vamos a dejar esto que pesa bastante.
Me voy a quedar con las notas estas, que las notas, por cierto, se las puedo vender aquí al tío Paco, ¿no? Que es el que me sigue, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Una falta de respeto. Cotes, eso, chicote. Comerciar, y le voy a dar las notas estas. Toma, para ti. Y esta nota grabada también te la doy, crack. Si tú me la vendes, o sea, si tú me la compras, allá tú, ¿no? Venga, aquí tenemos la comida que yo buscaba del granero. Y, ¡ojo! Un sombrerito, vámonos. Se lo va a poner el Tato, seguramente. Pero bueno, podemos pillar ropa. Pero es que me gusta mucho la identidad de cada uno, ¿no? Al final. Pero bueno. Vale, vámonos. Vámonos hacia aquí. Aquí habrá más cositas y tal, pero voy a pasar. Vale, me da miedo romper la valla, personalmente. Ya está, ardiendo, gente. Corre. ¿Qué tal? Encantado. Yo también. ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Que estaba un toque. ¡Un toque! Pues toma toque. Lo bueno es que este tío tiene para reparar, ¿no? Ah. Pues no. Vale, se va a venir el colega este con nosotros. Vale, creo que vamos a tener que ir corriendo, ¿eh? Creo que vamos a tener que ir corriendo, gente. Y esto no está nada mal. Joder, colega, ¿qué podemos tomar, pillar, pim pam? Esto lo tiraría yo ahora mismo. Obviamente me voy a quedar las balas, que tengo bastante, los fuegos artificiales fuera. Y vale, el colega este, Cotes, podemos comerciar con él. No, con Cotes no, colega, con Ray Santos. Información, autopromoción. Bueno, no sé muy bien. No sé muy bien qué es lo que quiere el colega decir, pero vale. Tenemos este coche, el cual, pues, a ver, está bien. A ver, tenemos un gran problema, ¿vale? Tenemos un gran problema porque yo ahora mismo no puedo darle a nadie nada de aquí. Con lo cual, vamos a tirar la radio. Porque en la radio se pueden hacer cosas. Entrega de suministros. No, yo lo que quisiera... Mira, entrega de vehículo. De edición definitiva. La pregunta es ¿dónde? Vamos a pillar el vehículo, gente. Vale, va a caer aquí. Perfecto, pues vámonos para allá. No, no voy a ir con mochila ni nada, porque total. Vámonos que nos vamos. El objetivo, por cierto, está aquí, ¿no? Vale. De momento, ahí está el vehículo, así que vamos para allá corriendo. Y así también ejercitamos, ¿no? Mira qué fotografía tenemos aquí, ¿no? Qué bonito. Tenemos muchísima resistencia. ¿Qué hace, asquerosa? ¿Ya se la ha cargado? Vale. Vale, pues tenemos... Joder, es que encima nos dan un montonazo de cosas también aquí. Pues vámonos. Vale, este vehículo está bastante bien, las cosas como son. Es un buen vehículo para... Un hinchado ahí por la cara, no lo había visto antes. Vale, este vehículo... Bueno, mira qué guapada, ¿no? Va a tener bastante más durabilidad, las cosas como son. Y ahora tengo yo problemitas aquí, ¿no? Porque... Claro, ¿qué dejo? ¿Qué me llevo? ¿Qué tal, no? Es el problema. Puedo llevarme esto también y dejarlo, porque puedo almacenar esto. Me he equivocado aquí. Esto, perfecto.
Vale, y aquí estamos. Perfecto. Vale, ¿qué es esto de aquí? Horno de recuperación. Instala esta en un taller para aumentar las piezas recuperadas de arma si hay combustible disponible. Amigo. Bueno, está bastante bien, ¿no? Dentro que cabe. Esto está guay. Sí, pero quiero vender algo de aquí. No. La respuesta es no. Vámonos. Vale, objetivo, irnos para casa realmente. Dejar cosas y volver. Es que claro, lo malo de... ¿Había algo ahí? Creo que voy a intentar tirar para casa, ¿eh? Vale, vamos a ver si no me cargo el coche. Espero que no, porque... A ver, es un buen coche este. Nos ha costado 400 de influencia, pero bueno, para eso está, para usarla. Para usar la radio y demás. Así que dentro de lo que cabe, yo qué sé, tío, hay que aprovecharlo también, ¿no? Vamos a aprovechar el día, por cierto. Mira el colega este, yo paso de él. De hecho, mira, ya hemos llegado. O sea, cerquísima, ¿no? Lo siguiente. ¿Quería aparcar yo así? No. Vale, vamos a dejar. Porque no podía. No puedo abrirla, tú. Madre mía, cómo derrapa el coche este, ¿no? Eso sí, no es capaz de. Ah, la cosa esa, el chisme. El chisme. Vale, deja. Sin almacenamiento, municiones. Vale, vamos a hacer cositas de municiones. Comida, pim, pim, pim. Voy a dejar todo, 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 todo. Esto. Vale, he dejado demasiado. Bueno, no pasa nada. Vamos a la. Al taller y vamos a mejorarlo dentro de un rato. Vamos primero a hacer esto de aquí, que nos cuesta munición y además es bastante importante hacerlo. Vale, tenemos el taller que podemos mejorarlo. ¿Qué pasa? Con energía genera uno de materiales cada día. Y bombas de combustible, me gusta. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Luego tenemos esto de aquí. Y de aquí, esto lo tenemos, ¿vale? Así que necesitaríamos personas y caja de semillas. Necesitamos cajas y semillas. Vale, perfecto. Abrir caja, tim, pim, pum, para, pam, pim, pum. Vale, vamos a pillar un poquito más de balas y todo el rollo. Y ya está, ¿no? Me voy a pillar la pistola, que la tengo, el de esto y pam. Vámonos. Vale, ¿pillamos el coche este o pillamos el otro? Municiones, como vamos de municiones, estamos chetadísimos de municiones, ¿no? No sé si pillar este vehículo, ¿cómo está de gasolina? Y este, ¿cómo está de gasolina? Nuevo. Vale, pillamos este entonces. Y vamos pillando de todo un poco. Bastante maniobrabilidad. Sobre todo lo que yo quiero es que aguante. Eso sí, creo que va a gastar bastante gasolina y lo peor también. Es que dentro que cabe, toma empujón. Vale, menos mal, me ha salvado ahí la vida. ¿Habéis visto lo del empujón, eh? Bastante guapo, tú. Hola, 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 ¿qué pasa ahí? Tú, ¿dónde está? Tú. Vale, me da bastante confianza que seamos unos cuantos. De hecho, deberíamos ir a por un núcleo de plaga de esos, ¿eh? La verdad es que, uy, la verdad es que sí, deberíamos haber ido. A ver, apartado. Vale, creía que tenía alguien detrás. Que lo tengo. Pero... Que te caigas. Y tú igual. Toma empujón. Ahí está. Madre mía. Vale, pillamos esto. Vale, otra cosa que tendríamos que mejorar es esto de aquí. Pero ya, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Esto. Conocimiento sobre informática, pues me da todo el coraje. Vamos a mejorar esto también para obtener un poquito más de influencia dentro de 10 minutos. Así que vamos a buscar cosas y cuando tengamos los 10 minutos... ¿Qué coño? Ven para acá, campeón, qué asco das.
Qué asco da el colega. Mira toda la pota que ha echado, ¿eh? En plan, me caes mal, te vomito encima, ¿sabes? Ok. Vamos a seguir mirando por aquí, ¿no? Tenemos una tienda por acá, tenemos el cafecito por allá también. ¿Tenemos un gordo por ahí o me lo ha parecido? En ocasiones veo gordos. Vale, pillamos esto. Venga, tranquilo. Y hasta luego. Este tío mata muy rápido, ¿eh? Me gusta. Va, va, va. Tenemos ahora mismo un... Vale, espérate. Ahora sí. Ahí está. Y ahí está. Perfecto. Perfecto los compas, tú. Materiales, ¿no? A ver. Oh, estupendo eso para arreglar el coche. Es que tenemos pocos, ¿eh? Tenemos pocos. A ver, estoy yéndome demasiado a pillar lo que vendría siendo materiales de estos, ¿no? Cuando ya no es tan necesario, quizás, ¿no? Pero bueno, a ver tú. Eso, buenísimo. No te ha gastado una de balas, pero le da exactamente igual. Lo bueno es que no llaman la atención, tío. Como son compañeros ajenos, no llaman la atención y eso está guay. Cardio, máximo nivel. Ojo, tío, porque el Nathaniel este es el puto amo. El Nathaniel este es el puto amo. Con la U. Acrobacia, esquivar y trepar es más rápido, cuesta menos resistencia. Ataque de golpe, volador, desbloqueado. Correr cuesta... Vale, este. Vale, objetivo ahora. Aquí, realmente. Objetivo ahora, realmente, ir ahí. Lo que pasa que, claro, igual deberíamos volver. Misión nueva, comerciante errante. La verdad es que me da exactamente igual. Una mochila de 8 y un explosivo de estos. Vale, vamos a ver si te puedo vender algo, Cotes. Algo que nos quiera, por ejemplo. Esto tiene muchísimo impacto, creo que me lo voy a dejar. Sí, y te vendo esto de aquí. Que te calles. Ahí está. Y aquí comida, ¿no? No. Varias cosas. Qué coraje el tener tantas cosas, ¿sabes? Que no puedas... Bueno, es que aquí tengo más. Es que ahí tengo más. Gasolina, tal, uf. La mochila las quiero. Y ya está de momento. Vale, esto lo puedo almacenar. Esto lo puedo vender. Cotes, campeón, te lo vendo. Vale, genial. ¿Te puedo vender algo? ¿O puedo tomarme algo? ¿Te vendo esto también y a tomar por culo el mazo? Venga, sí, a tomar por culo. Vale, esto visto al máximo. Y esto que lo puedo dejar ahí. Vale, deberíamos ir a casa, soltar basura y volver. Creo que deberíamos... Creo que está bien hacer eso. Esto tiene dos puertas, ¿no? Ah, no, 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 pero se monta el otro atrás, ¿no? Sí. Vale, ¿sabéis qué? ¿Cuál es el problema de este coche? Gente. Aparte de la maniobrabilidad, un poquito, para mi gusto, un poquito. Toma el salto que hemos pegado. Vamos a dejar comida. ¿Qué dejamos? Comida. Vale, mientras que no sean balas, de todo está bien. Materiales también, por supuesto. Y estas dos cosas no sé qué hacer. Vale, tenemos algún coche por aquí cercano. Este de aquí, que estaba destruidísimo. ¿Y cuál más? Tenemos que ir para acá. También te digo que este sitio es una mierda. Pero bueno, ahí puedo encontrar cositas también ricas. Y... una armería también estaría bien. Ir a pillarla. Así que sí, vamos a ir para allá. Vamos a pillar esto, esto de aquí. Potenciador de señal, la verdad es que me da exactamente igual. Lo que sí que necesitaría sería mejorar la base esta, tío. Esto de aquí. Esto es lo que yo quiero hacer. Pero para ello necesito conocimiento de informática, que no sé cómo es. Y tal.
Aquí por otra parte, necesito más cajas de semillas, bro. Brewston, necesito más cajas de semillas. También te digo que podríamos intentar ir a por el núcleo este de plaga. O a por este de aquí, que es como más... Es como que este sitio está cerca también, ¿sabéis? Vamos a por el de esto de plaga, gente. Creo que podría ser interesante, ¿no? Ir a por ese. Población 2, los pobres. Vale, vamos a ir a por ese... A por ese núcleo de plaga. Yo tengo bastante energía y todo el rollo. No creo que pase nada. Así que me voy a llevar esto, esto. Y me voy a llevar también... Ah, mira, ahora podemos... Hacer cosas aquí también, ¿no? A ver, más piezas recuperadas. Eso está guay. Capacidad de munición, vale. Y, ah, estamos mejorando esto que le queda nada, ¿no? 30 segundos, vale. Pues aquí vamos a hacer, fijaos. Tenemos las bombas caseras, que de hecho creo que me voy a llevar unas cuantas. Sí, me las llevo. Me las voy a llevar, ¿eh? Cuando digo me las llevo, es que me las llevo. Bombas caseras, ¿dónde están? Aquí están. Bin y bin. Y voy a dejar esto y esto, porque no creo que lo necesite. Mecánica, ya sabemos. Allison se recuperó, perfecto. 6, espérate, no hace falta tanto. 6, y luego dos de estas. ¿Por qué? Porque sí, porque siempre suele estar bien, ¿no? Tenemos bomba en lata y bombas de combustible, que son todavía mejores. Vale, y lo bueno es que aquí, que esto ya está mejorado, ahora podemos hacer esto. Fíjate, podemos hacer molotov 6 y bombas de combustible, que son todavía mejores, otras 6. Caja de químicos y tal. Pues obviamente prefiero hacer esta de aquí, ¿no? Mejora la habilidad de química. ¿Tenemos algún químico? Creo que no. Yo lo que quiero saber es mejorar las habilidades de... Del colega este, tío. ¿Cómo se llama? Con la N. ¿Dónde está? De Oren, el mecánico. Mejora en los talleres. Los talleres, literalmente. El taller. Ah, mira. Pues... Un silenciador improvisado, venga, va. ¿Han mejorado mecánica? Tenemos 3 y 2, 5. Un poco basura, la verdad que sí que ha sido, ¿eh? Un poco basura, sí que ha sido. Taller 2. ¿Qué más? Podemos mejorar el... Es que aquí no pone nada de mejorar nada, tío. Municiones, mejora las habilidades de municiones. Vale, yo pillaría este de aquí. Primero porque es más barato. Y segundo porque un silenciador siempre puede estar bien, ¿no? Vale, aparte de esto... Esto yo creo que no lo necesitamos. Lo voy a quitar. Y lo que voy a poner ahora va a ser el de... Este, por ejemplo, estaría bastante bien. Pero voy a poner este de aquí para aumentar la recuperación de piezas. Que creo que también va a estar mejor. Vale, más cosas. Más cosas, inventario. Tengo esto para destruir tal, esto también, esto, esto. Vale, unos refresquitos o algo, o vida, también estaría bien, ¿no? Modesta salud, de inmediato, restaura un poco, vale. Vamos a tomar uno y dos. Y vamos a tomar también esto, ¿cómo era? El... Esto de aquí. Pero creo que con patatas voy a ir bien. Porque este tío tiene bastante resistencia y tal. Así que vámonos. Nos vamos en este mismo, ¿no? Vale, aquí no hay nada. Y aquí, aquí sí hay. Vale, pues nos vamos en este mismo. Se va a ir bastante rápido. Podemos salir fulminados. Y ya está. Comerciante errante me da igual. Es todo recto. No tiene pérdida. La gasolina, veremos cuánta hay. Sería lo suyo pillar esto también. Sí, a la vuelta, si acaso. No vamos a llenar ahora las cosas de materiales porque era todo recto, ¿no? Sí, pero bueno, por aquí también se llega. Pues vámonos. Demon.
De verdad, tardo muchísimo en prepararme, pero... pero es lo que hay. Tenemos gasolinera por aquí. Se me traba el juego. Cargando. ¡Ojo! Este vehículo acaba de aparecer. Es una ambulancia, ¿eh? Ese vehículo está bastante bien porque podemos pillar buen almacenamiento. Así que luego iremos a por ese vehículo. Primero lo primero, pillar... joder. Ah, vale, que es aquí. Bueno, y hay un hinchado también, Vale, a este tío me lo puedo cargar, ¡Ah, no! ¡Es un gordo! No me lo puedo cargar. No sé por qué creía que era un salvaje. Vale, el problema de dejar el coche aquí es que está demasiado lejos para huir luego. Pero me la voy a jugar. ¿Qué haces? Vale, buena. Ha funcionado. Ha funcionado. Vale, destruimos esto. Si mis compañeros vinieran, estaría bastante guay. ¿Ya está? Todavía no. Vale, esto ya está a puntito. Qué lástima que se me haya... o sea, que tenga suelo, tío. A ver, mis compañeros, no sé por qué no vienen aquí, tío, pero bueno. Vale, perfecto. No he tenido que tirar nada. Uf, vamos a tomarnos una de estas. ¿Y aquí tendré armas? No. Aquí sí. Otra de estas, vale. Vale, vamos a ayudar un poquito, ¿no? Y desapareció. Desapareció por el bug. Vale,
Aquí hay como muchas cosas que debería dejar, tío. A ver, tenemos una base, tenemos esto de aquí, puesto avanzado, proporciona ataques de artillería por radio. ¡Ojo! ¿Lo usamos? El gordaco está por aquí, ¿no? ¿Se habrá cargado alguien? ¿No está el gordaco? Buenísima. ¿No está el gordo? No está el gordo. Vale, ha muerto. ¿Quién es este? Ha muerto por la mitad, tú. Ok. Vale, ¿y tú quién eres, Rey Santo? Vale, el que ha muerto. ¡Ostras! Lo hemos dejado con uno. El que ha muerto es. Me cago en Panini, tío. Me cago en Panini, tío. Me estoy cargando el grupo entero. El que ha muerto es el del. Es el de este grupo, colega. Ahora son solo uno. Ahora son solo uno. Aquí los soldados solitarios, esos pueden estar bastante bien. Vale, vamos a ir a por el coche, lo vamos a bajar un poquito. Y lo dicho, estaría muy bien poder. Joder, es que, tío, también te digo que el nota, en vez de meterse en el edificio, pues. Es que estaría bien como. Hay una cosa, estaba guapísimo el Virtua Tennis 1. Y en el 2 creo que también, quizás. Pero no me acuerdo. Y en los otros también, a lo mejor, quizás. Que. Era que. Con un botón podías decirle tú al jugador. A tu jugador de dobles. Si se iba a la red. Si se iba a la línea de fondo. Si se adelantaba. Si tal. Eso estaba muy, pero que muy bien, tío. Vale, buenísima. El problema es que aquí, como siempre, tengo muchísimas cosas, tío. Es que, ¿qué hago? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Impacto, letalidad, pero es que es un arma muy potente. Vale, vamos a tirar esto de aquí y me quedo esto y esto y esto así se vaya. Poquito más de tal. Y esto está visto entero, tío, pero uf, ya ves cómo está el coche, tío, otra vez. Cargado, ¿no? Lo siguiente, tío. A ver, a mí me cabe una mochila. Con eso lo digo todo. Vale, aquí está el gordo. Vale, vamos a ir para acá, gente. Y vamos a probar el ataque ese de la locura máxima. A ver cómo va. La luz, la verdad que va bastante mal. Es lo único malo de este coche, que la iluminación pues no tiene apenas. Pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos por el túnel este. Y aquí estaba la ambulancia, ¿no? La ambulancia es bastante buena. De hecho, podríamos llevarnos la ambulancia. Porque fijaos todo el almacenamiento que tiene. Y no está tan mal. Vale, pues vamos a dejar el coche este aquí, ¿eh? A dejar cosas. Esto, esto, esto. Esto también. Vale, el colega este tiene que descansar ya, ¿eh? O sea, nuestro colega tiene que descansar. Vale, dejamos eso y perfecto. Perfecto, perfecto. O sea, nos vamos con esta. Vale, está un poco destruida, así que unos 3 o 4 toques y a tomar por culo, ¿eh? Pero. Pablo, 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 puto inútil. Vale, esto ya elimina mejor también. Madre mía, qué fail, ¿no? Vale. Un hinchado de los cojones que hay que esquivarlo porque si no te revientan. Oficina de correos. Bueno, chócate otra vez. Vale, con cuidadito, vámonos.
Y aquí está el gordo. Joder con los putos choques, colega. ¿Eres tonto? Ay, no tenemos casi nada de resistencia, tío. En un momento... Tío, de verdad, colega. Le doy a la E, no me va. ¿Le quieres dar? ¿Ya? Me lo carga. Está costando esto, ¿eh? Vente para acá, campeón, que vas a morir. ¿Qué dice? Supongo que te debo la verdad. El hecho es... Bien, el hecho es que me estoy muriendo. ¿Qué dices? Sí, me temo que es la gran C, cáncer. Ah, amigo. Bueno, igual no te mataba el cáncer, amigo. En esta situación te va a matar el colega este. El gordo te va a matar. Ataque de artillería. Lo acabo de hacer, ¿no? Sin querer. Él no está hablando tan tranquilo mientras le están reventando. Ah, un artículo activador, vale. Vale. Si yo soy gilipollas también, pues es un tema, ¿no? Y no ha servido de nada. Vale, muy bien. No ha servido de nada. Yo estoy medio muerto. Pero lo bueno, ¿sabéis qué es, no? No sé yo tampoco ni lo bueno que es. ¿Quién coño dispara de nuestro amigo? Voy a curar, va. Cierra. Materiales, vale, bien. Y ya está. Vale, y ahora hay que ir. Buenos días. Vale, el colega este va a venir o algo. ¿O qué hace el zumbao este? Bueno, tiene cáncer. Bueno, en fin. Tendremos que volver, así que... Ya volveremos. De momento nos vamos para casa con este pedazo de vehículo. De sobre todo almacenamiento. Y que está un poco el pobre... aparcado. Estaba un poco popeando, ¿no? Vale, esto está muy bien, pero claro, necesitamos descansar ya. Necesitamos descansar ya en un momento, ¿eh? Ha sido en un momento. He empezado a tener bajo, o sea, tener sueño y a tomar por culo, tío.
Ay, pero bueno, es lo que hay. Vale, Oren está bastante bien. Este está un poquito mal, la verdad, tiene que descansar. Lalo está más o menos bien también. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner al Nathaniel y al Lalo también. Vale, y nos vamos a pillar o a Allison o a Oren. Vamos a pillarnos a Allison de momento para ver cómo está. Vale, está bastante bien. Y quiero ver también las misiones que tenemos, ¿no? Porque de momento aquí tenemos lo de Dormilona, que no sé cuándo lo voy a hacer. Yo creo que no lo voy a hacer. Encuentro con Cleo. Vale, aquí viaja al lago Tanner del norte para reunirte con el doctor Hoffman. Vale, eso puede ser interesante. Y luego jefe militar, supremacía militar, que es... Toma el control, vale, para investigar el potencial puesto avanzado, toma el control de Orem. Vale, pero de momento yo creo que no vamos a poder hacer nada, vale. Esto lo tenemos que hacer, así que mira, nos viene de perlas porque vamos a ir al vehículo este corriendo. ¿Con quién? Con esta chiquilla. ¿Seremos capaces? Yo creo que sí. ¿Seremos capaces? Yo creo que sí. Para ello antes vamos a obviamente pillar todas las cosas que necesitemos. ¿Que dónde es, tío? Siempre me pierdo aquí. Vale. Tengo ya un frasco, así que bien, de momento no necesito nada más. Eso sí, voy a pillar un poquito más de munición. Ahí está, con esto me conformo. Voy a pillar también la pistolita y vamos a pillar, creo que voy a pillar las bebidas estas energéticas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me van a hacer falta. Me van a hacer falta. Vale, aparte de eso, botiquines y esas cosas, yo creo que tampoco es muy necesario. Pero me voy a quedar con una, ¿vale? Por si acaso. Así que vámonos. Ah, por cierto, gasolina, no sé qué, no sé cuánto, no es necesario. Vale, como digo, tenemos que ir aquí. Para ello, yo iría primero a este sitio. Vale, habría que ver por dónde ir. De hecho, vamos a ir hacia esta zona, que es mitiquísima, gente. Vamos a visitarla. Ups. Ups, sí, la verdad es que sí. Ups. Objetivo para allá. Esto también lo deberíamos mirar. De momento tenemos objetivos sencillos. Esto lo he dejado todo, ¿no? Sí. Tenemos objetivos sencillos, que es irnos para allá. ¿Lo he pillado? Sí, ¿no? Vale, creo que es el momento de correr, gente. Y de la bebida energética. No me puto jodas, colega. Vale, ahora sí que vamos a tener que correr, pero rápido. Porque este puto bicho me revienta. Muy bien, muy bien. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre, tía. Vale, esa era la iglesia. Otro más, no, ¿eh? Qué recuerdos, tío. Qué recuerdos de esta zona. Del primer mapa, tío. Vamos a correr, creo yo, ¿eh? Bueno, no.
Vamos por aquí. Dale, coño. Vale, vamos a jugar al pollito inglés. No, 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 no. Tía, joder, qué inútil. Vale, aparta. Vámonos. Vamos corriendo, a tope. Vale, pues al final bastante reventada, ¿eh? Me han dejado. Encuentro con Cleo, la doctora está llamando. Vamos a ver qué tenemos que hacer ahí, ¿eh? El té se depositó en el almacén, ¿vale? ¿Dónde está el vehículo? Ahí está, ¿no? Venga, para tu casa. Y vámonos que nos vamos. Y vámonos que nos vamos. Me cago en Panini, tú. Hemos llegado, ¿eh? Parecía que no, pero hemos llegado. Vale, objetivo, ir para acá. Para ver todo lo que hay, ¿vale? Es que mira las luces, tío. Como tenemos el parachoque ese, que es la leche, también te digo, pues tapa todas las luces, tío. Que en parte está guay, ¿no? Vale, vamos a ir por ahí. Joder, colega, este coche es que gira demasiado, tío. Vale, es lo que buscaba. Y ahora no hay más nada, ¿no? Corre, corre. Vale, tranquilidad. Vamos a aprovechar y pillar recursos, tío, que están aquí un poquito más alejados. Vale, no hay nadie. Tía, tú tienes que hacer ruido todo el rato, ¿no? Coño. Tío, puedes cerrar. Bueno, más ruido. Esta chica lo de buscar... Tengo 7 balas. Es que claro, te encuentras un salvaje y te revienta, tío. Estoy esperando a que se acerque el coleguita. No sé por qué sabía que era un aullador de esos. Vale, a ver, ¿se puede ir por aquí? Sí. Aquí tenemos otra zona. Vamos a pasar un poco porque realmente ya la he visitado. Vale, y el sitio es ese de ahí. A ver si puedo acceder a esa zonita. Creo que hay un hombre lobo, o me lo parece a mí. Vale, pues me lo he cargado.
Ya, Pablo, no es la mejor opción, ¿no? A ver, no pueden trepar. Pero es que se van a quedar ahí. No, se olvidan. Ya verás. Espero que se olviden. Si no se olvidan. Pero es que esta zona era bastante buena, tío. Para ver cositas. Lo que pasa es que tampoco había mucho, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Cómo cojones has subido, amiga? ¿Están subiendo? No, ¿no? A ver, que si suben de uno en uno me dan exactamente igual. Tío, ¿qué haces? ¿Están viniendo para mí o cómo? Tío, con las putas escaleras, colega. Hasta luego. Vale, perfecto, ¿no? Ha salido bastante bien. Vámonos. Todo recto y tranquilamente. Mira, hinchado, asqueroso. Vale, cuidadito aquí, que no quiero. Podría, si hubiese ido todo rápido, hubiese saltado, tío. Y seguramente me hubiese estampado, que flipas. Ah, mira, es aquí. Vale, está bien. Este sitio me suena un poco. Aquí está la doctora Hoffman. Esto es cerradito. ¿Y este quién es? Isbe, aprendizaje automático. ¿Cómo? Artesanía, ya tenemos a alguien que sepa de artesanía. Y vamos. Hola, soy la doctora Hoffman. Estamos trabajando en algo innovador, pero necesitamos gente. Venga. Patología de plaga. De la plaga. Esta tía creo que es la puta ama, ¿no? También. Aunque creo que prefiero a Isby, que es aprendizaje automático. Y creo que tiene que ver algo con la electrónica o con la programación o algo así. Yo sé. Las etapas finales, eso se llama usar la cabeza, ¿ok? Vale. O sea que nos va a acompañar el bueno de Mickey. Claro que sí. Igual Mickey muere, ¿eh? Solo yo os aviso ya. Yo os aviso ya. Vale, puedo dejar esto aquí. Puedo pillarme esto por aquí y dejar esto otro. Vale, me gustaría ver el enclave. A ver si se puede ver. No se puede ver enclave, tío. Pues vaya mierda, ¿no? Que me gustaría venderle cosas, pero bueno. Ya estoy lleno de nuevo, tío. Es increíble. Necesito ir con compañeros, porque es que si no es como que me da algo, tío. Pero claro, lo suyo es ir solo. Es que lo suyo es ir... Mientras más gente, se supone que debería ser mejor, ¿sabes? Debería. Pero al final no lo es. ¿Por qué?
Vale, me quito vida. Genial. Vida que no tengo. Para curarme, digo. Garaje. Medicamentos. Vale, a ver, de medicamentos y tal estoy bien. Por otra parte, aquí puedo hacer ya esto. Todavía no. Aquí puedo hacer esto tampoco. Tío, no tengo cajas de semillas, ¿eh? No tengo nada de cajas de semillas. Bueno, vámonos a tomar por culo, colega. ¿Alguna zona aquí de semillas, tronco? Vale, si encuentro a alguien para intercambiar semillas, creo que lo voy a pillar, ¿eh? Creo que lo voy a pillar, vamos, pero de buen grado. Vale, tenemos que ir por el camino, pim, 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 todo recto y con la curva esta, irme por aquí. Vale, vámonos. Tengo gasolina, así que no, no problem. Vale, lo que no quiero yo es tener que volver. Tío, el mapa de verdad es una mierda que flipas, tronco. El minimapa, digo, no me ayuda a nada. Coño. Por aquí, ¿no? Entre que no veo nada, ¿vale? Porque es que no veo nada, gente. Vosotros lo veréis incluso un poquito más claro que yo. Incluso no, lo veréis más claro que yo. Dice la otra. Vale, no hay pérdida, gente. Es seguir el camino. Vamos a seguirlo tranquilamente. Vámonos, vámonos, vámonos. Cuidado con el hinchado. She's some kind of computer genius working with the doc. Just showed up one day at the ranger station telling us we need her help. Es que estoy lleno siempre, tío, y además no puedo vender cosas. Qué asco. Don't know when to shut up, if you ask me. Anda, potando el otro. So, what exactly are we looking for anyway? Some kind of computer doohickey. Necesito encontrar algo para tener más bases pequeñitas. Vale, ya estamos llegando a la zona del desvío. El maldito hinchado ahí, ¿eh? Qué asco de tío. Esta es la zona del desvío. Vale, aquí yo podría cambiar algo. Vale, ocúpate tú. Bueno, espérate, que está aquí nuestro amigo. Coño, qué susto. Vale, buenísima. Garrote de cavernícola. ¿Qué dices? Redime que tienes algo útil. No tiene nada útil. Vámonos. Vale, ese muerto. Era importante. Y ahora vente para acá.
Vale, eso hecho. Y eso hecho, vámonos. Bien, ¿no? Más o menos. ¿He dejado la gasolina? No, no, no he podido dejar gasolina porque no he entrado a mi... a mi base, claro. La gasolina, de hecho, está en el maletero, que hay dos. ¿Qué hay ahí? Vale, aquí sí tengo que ir. Aquí tengo que ir, un momentín. Para pillar esto de aquí. El nota este que tiene silenciador o algo. De nadie, perfecto. Ah, pues mira, justamente lo que dejo. Tío, ¿qué me dices? ¿No hay piezas electrónicas, colega? ¿Really? Oh, vaya mierda. Mira qué guapo, tú. Todo instantino. Vámonos, crack. Te veo muy enfadado, amigo. Venga, vámonos. Objetivo, caminito todo. Todo camino, gente. No hay desvío. No es necesario el desvío. Camino principal y tan tranquilamente. Camino principal. Estamos llegando al lugar. Were you in Hoffman with the military then? Me? Hell no. That was Hoffman's gig before she went AWOL. But I know this whole valley like the back of my hand. Hemos llegado. Vale, pillamos cositas y dejamos. Vale, voy a dejar la gasolina porque de todas formas puede ser interesante. Ah, de hecho tenía aquí más gasolina. Dejamos esto y esto, bastante bien la verdad. Esto y esto, me voy a curar un poquito. De hecho podría cambiarme de personaje, lo cual no sería descabellado. De hecho sería lo más inteligente, ¿no? Porque la chica esta, que no me acuerdo cómo se llama, pues no tengo nada importante, ¿no? Cercano, balas para un amigo, ¿vale? Esto lo puedo hacer. Balas para un amigo que está aquí. Y nosotros tenemos que ir acá. Vale, perfecto. Pues vamos a ello. Vamos a cambiarnos. A ver, comunidad, Orem y Lalo. Vamos con Orem, ¿no? Por ejemplo, con... Sí, con Orem, por ejemplo. Vamos a ir, sí. Vamos a cambiar. A ver, dejo las cosas primero. Dejo esto y dejo esto. Y ahora sí. No. Dirás, Pablo, ¿por qué? Vamos a ser listos. Vamos a ser listos. Vamos a llevarnos, por ejemplo, uno de materiales. Ahí está, abrir puesto avanzada. Ahora sí, cambiamos a Orem. Seguro. Vale, Vale, sí. Vale, por un momento me asusté y creía que estaba en mi base. Vale, tenemos aquí la ballesta. Perfecto. Y vamos a pillar ahora el arma. Cualquier arma. Esta, por ejemplo, con un poquito de balas. Estaría bien. Vale, perfecto. Dejamos las balitas. Nos llevamos algo de medicinas. Unas patatas, por ejemplo. Vamos a pillar tres. Vamos a pillar los molotov también. Vamos a hacer algo más. Estamos aquí al lado, tenemos que hacer esto también. Podemos hacer esto también ya de paso, ¿no? Y cargarnos el sitio este, ¿o no? ¿O sería demasiado loco? Yo creo que podemos. Ya veremos, ¿vale? De momento,
Vamos así. ¿Vale? De momento vamos así. Y tan tranquilamente. Aquí tenemos dos. Voy a tomar uno. Y lo dejo. Porque no es necesario, gente. Que luego me aparece otro más y me ocupa inventario. Vale, el sitio está a 172. Habla con Nathaniel. Va a ser que no, voy a hablar con... Ah, que tengo que hablar con Nathaniel, no me jodas. Por cierto, hay un pequeño fallo aquí. Dirás, ¿cuál? Feel free to kick some zombie ass while we're in there. Corre, corre. A la primera, ¿no? Zombie coming in. No tenemos cuchillo, tío. O sea, no tenemos arma cuerpo a cuerpo. Joder, bro. Venga, atacamos. Creo que no tenemos arma de... Ya sabéis, arma principal de cuerpo a cuerpo. Tío, ¿puede hacer esto más ruido todo el rato? ¿Podríamos darle desde aquí? Menos mal que el puto amo este... Nada, por el otro. Pablo, ¿cómo puede ser tan manco, amigo? Yo me lo cargo yo a este. Este también. Y a este también. Orden de radio disponible, ataque de artillería. Ya hemos visto que está guay la cosa esa, pero Solo si. Mierda, Pablo, inútil. Qué inútil, colega. No he pillado botiquines, pero bueno, no pasa nada. Esto va a estar entero dentro de nada. Mira esa, la pobre arrastrándose, aparta. Vamos a pillar un poquito más de los materiales estos que haya por aquí. Que sería lo último. Venga, el escalón, colega. Vale, y a ver qué hacemos ahora. Uf. Luego podemos cambiar otra vez de personaje. Yo creo que no. Venga, descansa. Pillamos esto, dejamos esto. Vale, y por aquí esto está más que visto, ¿no? Pablo, ¿qué te pasa, bro? Ojo, ¿y estas cosas? Núcleo de memoria Cleo. Un frágil núcleo de memoria de ella extraído por un... Para el esfuerzo de la doctora, así que mejor que no lo perdamos. Una libra, vale. Ah, al final me queda la munición. Ah, no, o habré encontrado munición más bien, ¿no? Vale, aquí sigue habiendo zombies, así que... Ojo, cuidado, tengamos precauciones. Lo que pasa que no sé dónde, tío. Ok. Let me see what you got there. Yeah, this looks like what the doc wanted. A lot of trouble for one little doohickey. Well, I better get this back to the nerds. Thanks for the help. You were actually pretty good in there.
thanks, I guess. Here's a little something for your trouble. Ojo, dámelo. Don't get killed out there, okay? ¿El que me has dado? Comerciar. Libro de informática, ¿los quiero? ¿Quiero la informática? Quiero la informática. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí, lo pillo. Aquí estás, campeón. Vamos a pillar la informática, por lo que pueda pasar. ¿Qué pasa? ¿Y este? ¿A qué viene aquí este ahora? Vale, lo que no entiendo es por qué eso está infestado o por qué hay una infestación ahí, porque no me estoy enterando, tío. Mira qué bien, está ya todo entero pillado. Vale, ah, amigo, aquí hay uno. Vale, 5. Estarán por el otro lado entonces, ¿no? Vale, día tal. Cocina. Vale, se me queda aquí. Bueno, el coro de la patata, tío. El coro de la patata. De la patatita. Joder, toda la puta vuelta, bro. Brownstone. Estoy diciendo mucho Brownstone. Tío, venga, ya no me toquen los cojones. Colega, que tengo que dar la vuelta de la misma locura. Vaya puta vuelta que tengo que dar, bro. ¿De verdad? Ah, que hay un perro aquí. ¿Cuántos queda? Ah, 8 de 9 encima, espérate. Hombre, lo vamos a ver todo. A lo mejor es por aquí. Mira, ahí está. Mira, ruido, genial. A ver si vienen ya. Vale, a ver si vienen, pero... A ver si viene el que tiene que venir y no otro. Qué mamón, ¿eh? ¿Lo ha atropellado? ¿Lo he atropellado al cachorrillo? Ah, es verdad que tengo yo... ¿Quedan tres? ¿Serán estos tres? Siguen quedando tres. Coño, que está aquí. Lo más sensato es cerrar las puertas, amigo. Es que aquí por la cara hay una horda, tío. Joder. Otro menos. Hombre, ahí tengo que darle a alguien, ¿no? Vale, perfecto. Buenísima, Pablo. Ah,
Cuidado que te caes, amigo. Quedan dos todavía, tío. ¿Qué pasa aquí con la infestación de los cojones? Tío, ¿dónde están? No te tires. A ver si le podemos dar, tío. De verdad, ¿eh? Que queden dos notas todavía. Es increíble, colega. Es increíble. Bueno, al menos me carga un... Ah, a lo mejor son esos dos, ¿eh? Estoy tan hasta los cojones, colega. Vale, estos dos eran, ¿no? O sea... No, todavía no, tío. Todavía no, Quillo. ¿De verdad qué pasa aquí? ¿Cuáles son los dos que quedan? ¡Cojones! ¡Uno! ¡Queda uno! Ah, vale, allí está la otra. Espero, claro. No, sigue quedando otro. Tío, de verdad, no entiendo, tío. Quiero cargarme a esta infestación, pero estoy tardando 20 minutos en la gilipollez máxima porque no los encuentro. Y el coche ya está un poquito para el arrastre. ¿Este es el último? ¡No! No es el último, sigue quedando alguien. ¿Infestación 4? ¿Cómo que 4? Yo, tío, pero como que 4, ¿qué dices? Que esto está bugueado, gente. Esto está más que bugueado. Que aquí no hay más nadie. Mira, tío, yo me largo. Es que vaya mierda. Es que vaya mierda, tío. Es que no puede ser, que yo bugueado esto. Además, antes quedaban dos. No entiendo nada, tío. No entiendo absolutamente nada. En fin, tenemos materiales. Vámonos para casa, colega. Pero vaya mierda. De hecho, nos vamos a ir por esta zona. Y si vamos a esta torre de agua, mejor que mejor. Me medio cargo el coche. Vámonos, anda. Si es que de verdad, tío. Mira a todos los colegas ahí reunidos. Izquierda, vale. Pero la torre de agua está aquí al lado. ¿Voy? No, mira, paso. Paso de ir. Aquí tenemos una base. Tiene buena pinta la base esa, pero bueno. Búsqueda de Tracy, un llamado de ayuda. ¿Qué dices? Podría ir para allá. Para ayudar a Tracy, tío. ¿Y quién me ayuda a mí? Es la gran pregunta que tengo a la derecha. Vamos a ir, porque estamos aquí al lado. Y espero tener gasolina. Nah, esto, qué recuerdos, tío. Qué recuerdos de esta zona, colega. Vale, por aquí bien. Aquí tenemos...
Esta zona era la leche, creo. Esta era. Bueno, aquí tiene que haber cositas de materiales, ¿eh? Llámame loco, pero aquí hay cosas ricas, ¿no? Me lo voy a tomar. Bingo. Munición, vale. Más cosas de estas que no puedo llevarme porque estoy OP. Esto sí, pero bueno, ya está. Es que no tengo más. No tengo más sitio, tío. ¿Dónde era? Aquí, vale. Buenísima. Y aquí nos quedamos. Hey there, I'm Tressie. Thanks for coming. I got chased in here by some Zeds and I didn't feel safe on my own. Damn, I'm tired. No, le he dado a esquivar, tío. Qué puta estafa, colega. Qué puta estafa, ya te lo digo. Le he dado a esquivar, pero bueno. Que viene a por mí. O sea, la otra disparando viene a por mí. Este. Ya está, ¿no? Venga. Vale, a ver, la chica. A ver, necesito ayuda para despegar a algunos zombies antes de poder. ¿Me ayuda? Sí, venga, va. Te ayudo, te ayudo. No estoy tampoco tan mal. Lo que está mal es tener aquí 200 cosas para pillar, tío. Eso sí que está mal. ¿Bebida? Vale, ¿y dónde quieres que vayamos, colegui? A ver, yo te diría un sitio perfecto para ir. Yo te diría un sitio perfecto para ir. Y se llama Plaga de Sangre, que es este de aquí. Y ya luego, si eso, vamos para acá. Así que venga. A ver, derecha y derecha. Puedo ir por aquí, ¿no? Vale, creo que no puedo ir por ahí. No me jodas, colega. Está eso sellado, ¿eh? Guapísimo, también te digo. Tranquila, tranquila. ¿Qué hace la puta? No, tío, que se va ella. Screamer nearby. Bueno, 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 bueno. No, 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 ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace?
curar. Tío, es que la puta esta. No, por detrás, me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre la tía esta, tío. Que se tenía. Y lo que más me cago de todo es que tienen que venir todos a por mí, tío. La otra disparando. Y tienen que venir a por mí, quillo. ¿Quieres comer? ¿Qué le da a comer? Vale, tenemos que irnos de aquí, ¿eh? No, no. ¿Quieres correr, amiga? ¿Quieres correr o algo? Que no corres una mierda, amiga. Nada, me matan aquí, ¿eh? Hija de puta. ¿Qué haces? Pero, ¿quién ha disparado ese? Vamos, joder. Pero, tío. Bueno, venga, el arma ahora, a tomar por culo el arma también. Me quedan 2 minutos de vida, ¿eh? Vale, Pablo, te quedan 2 minutos de vida. Vale, creo que lo suyo es irse para acá, a la izquierda. Vámonos. Corre. 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 Le quedan 2 minutos de vida, Pablito. Vale, hasta el puente. Hasta llegar al puente. Pablo, corre, 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 corre por tu prima. Es por aquí, ¿no? No, es para atrás. Se me muere, ¿eh? ¿Cuánto queda? 1 minuto 26, va. Los 26 segundos, eso me anda la vida, ¿eh? Vale, es aquí, es aquí, es aquí. Madre mía, tío. That's a lot of shit. Qué puto estrés, colega. Qué puto estrés, colega, tío. Con la 3 y esta de los cojones que no hace nada, tío. Es que de verdad, cuando voy solo, sin nadie, me hacen menos daño, me hacen menos de todo, tronco. Vale, vamos a intentar cambiar. A ver si podemos. ¿Y a quién? A Oren, por ejemplo. Lucha. Este me gusta más. Y este pistolero.
Puntería perfecta, destaca armas de fuego y mejora su durabilidad. Vale. Vamos a pillar a este, sí. No puedo pillarlo, espérate. No puedo pillarlo. Vale, este no, ¿por qué? ¿Está aquí en la enfermería o algo? Hay cosas que no estoy entendiendo, a ver. Vale, no puedo estar con él, así que con el Nathaniel. Entonces con el Nathaniel está fatal el Nathaniel. El colega este entonces. Ah, vale, que tenemos una misión. Tenemos una misioncilla, así que venga. Ah, vamos a terminar la misioncilla. Vámonos. ¿Qué me cuesta situarme aquí en el mapa? Vámonos. ¿Qué me cuesta? Pero bueno, a ver, estamos más o menos cerca. Tampoco tenemos mucha gasolina, ¿eh? Mira que echa gasolina. Vale, ahora es todo recto. Vale, sí, es todo recto y ya está. Yo iría todo recto, gente, que creo que es lo más cómodo. Este era el sitio, tío. Este era la leche en el 1. Y ahora no se puede pillar, qué lástima. Molaría que se pudiera pillar, tío, los mismos sitios. Y algunos más, claro. Mira, ya está el coche. Nah, tío, es que es increíble la dificultad del juego. ¿Pero qué hago? Me tendré que... Si están en medio. Este vehículo lo voy a abandonar dentro de poquito, ¿eh? Os lo digo en serio, dentro de poquito. Dentro de muy poquito. Sale agua y todo, ¿eh? Buen detalle ahí. ¡Qué coño! Hostia, qué susto, colega. Vamos a subirnos, tío. Yo creo que va a ser lo más sensato. Tío, cállate ya, puto desgraciado. Ahí me da, ahí me da. Muy bien. ¿Que te cambies al arma? Pero tío, ¿cuánta peña hay? Falla más bala, Pablito. Y otro por detrás. Me cago en vuestra puta madre. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no he hecho eso. Pero aquí, ¿qué quieres que haga yo?
¿Qué quieres que haga yo aquí? Pregunto. La paciencia, poco a poco. Juggernaut, ¿qué dices? Nah, está muertísima. Y no se los carga. ¿Pero qué quieres que haga yo aquí? Joder, sí, creía que se iba a poner de pie. Y me quedo trabado ahí. Cuidado. Cuidado, 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 que este tío me revienta, ¿eh? Vale, lo bueno que es. Estamos consiguiendo mucha mierda de estas. Y eso está muy, pero que muy bien. Vale. Nada, nada, yo ni me ocupo de esto. Cuidado con mi coche. Vale, menos mal. Es que hay que hacer algo. Es que no se puede hacer más nada, tío. No se puede hacer aquí nada. No se puede hacer aquí nada, tío. Vete de ahí, amiga. Pero es que eso te infecta del tirón, ¿eh? Es que tampoco quiero yo hacer nada. Ah, creía que lo agarraba. Si lo agarra te destruye. ¿Qué dices? Vale, vale, no lo ha agarrado. Nada, pero está muertísima, yo no sé la resistencia que tiene. Parece Hulk. No la he agarrado tampoco. Es que me gustaría hablar con las chiquillas, tío, pero... No viene para acá. Ojo. Venga, como seguidora. Vale, ¿qué hacemos? Ah, ahora ir para acá, vale. No me jodas. Tío, que me has dejado. Gracias. Me he dejado, tío, ahí pillado, colega, aquí. Bueno, venga, vámonos. Vale, creo que es el momento de cambiar vehículo, ¿eh? En algún momento vamos a tener que cambiar. Debería haber cambiado antes. Creo yo.
No, no te subas. On a plague wall? That sounds dangerous. Relax, it's totally inert. Completely safe. Yeah, right. Pero a ver, ¿qué quieres que haga yo con...? Tío, no acierto. Tío, de verdad, los putos bordillos. Nada, tío, imposible. Tu puta casa. Vale, ¿y la chica esta qué coño quiere hacer? Aparte de llamar la atención a todo el mundo. Venga, dispara. ¿Qué pasa con los portillos? Qué asco, ¿qué es esto, tío? ¿Y esto? Luckily somebody figured out how to destroy them before. ¿Aquí qué hay? Bueno, una gilipollez. By somebody, you mean the army, right? Y ya está, ¿no? Y no hay más nada, tío. Menos mal, porque tú no ayudas, ¿eh, amiga? Honestly, we got lucky. Could have been a lot worse. Time for me to head home. ¿Podría llevarme a casa? Vale. Puedo hacerlo, sí. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. La chica está hasta OP, en verdad, ¿eh? Deberíamos aprovecharla. La vamos a aprovechar. Eso te lo digo yo ya. Vale, creo que debería irme al vehículo este de aquí. ¿Hay algún otro vehículo? Hacemos la misión y a tomar por culo mejor. Nah, es que el coche este ya está jodido. Thanks for the company. I hope this little tour was educational. Marshall is plenty dangerous, but not as bad as it used to be. And if you're looking to scavenge, it has plenty to offer. I'm curious. What keeps you in Marshall? I'm studying the ruins left by the destroyed plague walls. They have some intriguing properties, even though they're not biologically active, technically speaking. At the moment, I only have some theories, but... Solo tiene teorías, dice la Tracy Huerta. Botánica, es botánica la chiquilla. Es botánica. Es botánica. Vale, esto se puede arreglar ya, sí, ¿no? Pues vamos a darle. Hasta luego, ¿eh? Comercial. ¿Tienes algo? Esto me interesa. Dámelo. Ya está. Hasta luego, botánica. Vale. Si encontrara un vehículo decente, tío. Pero no hay ni uno aquí, ¿eh? No hay ni un maldito vehículo. No, no veo. Otro capitulito. Me cago en la puta, Pablo. Otro capitulito largo. Vale, cuidado, ¿eh? Que no sé si me persigue algún salvaje o algo. Vale, y ahora no tiene pérdida. Es todo recto por aquí. ¿Veis? Lo que no quiero es cargarme el coche. Estamos a dos toques. Estamos a dos zombies. La verdad.
Estamos a dos zombies, tío. La pregunta es, ¿yo podría pillar otro vehículo de estos o no? Es que me encantaría pillar una... Yo qué sé, tío. Un coche militar o algo. Vámonos. Pablo gilipollas. Vale, pues estoy a tres golpes de como el que me he dado. Tres golpes o dos zombies. Atropellar dos zombies, tú. Que es curioso, ¿no? Que atropellar a un zombie te haga más daño que chocarte contra una roca. Pero bueno. Es por la dificultad, gente. Esta zona tiene que ser bastante buena. Y esta también, tú. ¿Nos vamos? Me voy a desplomar, calla, calla. Vamos a ver si puedo pillar algo. Que aquí puede haber armas y tal. En el anterior encontramos un montonazo de cosas potentes. No estoy buscando rápido porque no tengo ganas de que me empiecen a perseguir gente y que... Imagínate que se montan en el coche, tío. Pues no es plan. Aquí arriba no hay nada, vale. Vale, comerciante errante. Mira cómo vamos de rápido así. Vale, quedan este sitio y otro más. Así que guay. Pues sigue, sigue pudiendo haber cosas guapas. Ok, me encanta. Me encanta. Y me encanta. Ah, vale, es aquí. Vale, aquí, ¿eh? Se viene. Bueno, va a haber una bolsa de medicamentos, ¿no? Lo que tendría sentido. Pero no. Un equipo de fundición. Nada, nada. Toma. Nada, nada de descansar. Ah, mira, yo hice el modo historia, gente. Yo hice un modo historia. Bueno, no lo llegué a completar porque era una mierda, era muy fácil. Cuidado. Y era este sitio, bueno. Era ese sitio, gente. Pero te daban... O sea, es que el modo historia no había dificultad, tío, para ponerle. Por desgracia. Y era súper, súper, súper fácil. Te daban de recursos una locura. Estamos a dos toques, ¿eh? O sea que... Vale, lo bueno es que hemos llegado con gasolina y con tal. Aparcado. Vale, ¿cómo estamos de materiales? Caben 50, 35, vale, menos munición. Podemos meter de todo, menos munición, de todo, vale, no tengo munición, así que fuera, fuera, fuera y todo. Madre mía, vaya paliza. Lo bueno que hemos hecho la misión, tío. Puf, dos horitas, gente, creo que bastante, bastante bien. Vamos a ver un poquito la base cómo está, porque de hecho me encantaría mejorar esto de aquí. Que todavía no puedo. Conocimiento sobre informática. Tenemos el libro, así que dentro de lo que cabe, creo que podríamos hacerlo si tuviéramos los restos de circuito. Que no tenemos que estar muy lejos, ¿no? De tenerlos todos a la mitad. Bueno, sí que estamos lejos. Vale, por otra parte, esto se está pillando. Vamos a pillar esto de aquí. Vacío y vacío, vale. Vamos a ver con quién me puedo yo poner ahora. El Nathaniel, este es el puto amo, pero sigue recuperándose. Ya está recuperado en cuanto a velocidad, en cuanto a
A lo demás, pues queda un poquito. Yo, por cierto, amenaza zombie en casa. ¿Qué dices, hombre? Me pillo al Nathaniel. Vale, el Oren. A ver, el Oren tiene una misión. ¿Pero qué misión tiene el Oren? Ah, oh, crap, it's a plague screamer. Oh my god, our home is just surrounded by these things. Cancelo esto un momento. Voy a cancelar. ¡Ay, no! Lo que tendría que hacer es cancelar, destruirlo, ¿no? Creo. Ah, no, o tengo que hablar, vale. Tengo que hablar con el compañero este, ¿no? ¿Dónde está? Ya tengo un mesecito, anda. Aquí está, ¿no? La tienda fortificada Blaine podría ser un gran puesto avanzado, pero lo tenemos que lidiar con un núcleo de plaga de sangre. Bien, si es tan bueno como dice, vale la pena ir. Agregar a Nathan como seguidor. Bueno. ¿Qué es ese ruido? No me jodas. Pesado el hijo de puta este que me está siguiendo, tronco. ¿Qué ha pasado? Tío, de verdad, basta. Ah, que no me he puesto la otra. Yo de verdad, ¿eh? No, a ese no. ¿Muerto? Todavía no. Tío, 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 tío. Ahí está, buenísima. ¿Qué dices? 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 ¡Déjame en paz! ¡Que no puedo moverme! Mira, tío, de verdad. De verdad, voy a salir del juego, tú. A tomar por culo. Es que de verdad, ¿qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado ahí? Se ha puto bugueado. El otro le ha dado la E, se ha subido, no lo ha matado. Le he dado yo tampoco, tío. ¿Qué dices, colega? ¿Qué dices? ¿Qué puto dices, colega? Nada, se me ha muerto. Somos tres ahora. Somos tres. Sí, está muerto. Está muerto, tío. Y yo, injustísimo, ¿eh? Putamente injusto, tío. Putamente injusto, tío. Putamente injusto. Putamente injusto, tío. Amenaza zombie en casa. Me cago en los muertos de todo, tío. Todos los putos zombies, todos los putos son normales, que nadie es capaz de hacer nada. Tengo que hacerlo yo todo, tío. Tengo que hacerlo yo todo, 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 tío. Todo, hostia, todo. Todo, porque la IA es imbécil. La puta IA es imbécil. La puta IA es imbécil, colega. La puta IA es imbécil, quillo. De verdad, que es increíble. Es putamente increíble, tronco. Es putamente increíble.
¿Quién viene ahora, tío, a tocar la polla? Joder, qué puto injusto, tío. Y encima tengo que repetir esto de nuevo. Venga, hombre. Y se nos muere uno, tío. Vete a tomar. Espérate, que se nos va a morir otro, ¿sabes? Joder, colega, basta ya, hostia, haz algo, puto inútil. Eso, trepa, trepa, qué inteligente eres, trepa. Trepa, que es súper... Que no quiero hablar contigo. Cojones. Cago en la puta madre que parió panete, tío. Mierda esta, tío. Injustísimo, ¿sabes? Injustísimo. Injustísimo, tronco. ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Qué haces disparándome, puto imbécil? Tío, de verdad, basta ya, tío, basta ya. ¿Queréis matarlos? Joder, putos inútiles de mierda. ¿Que sois inútiles, tío? ¿Qué es el puto problema de este juego? La IA de mierda que tiene. Se pueden matar ya a la gente, tronco. Por la puta cara, tío. Por la puta cara perdemos a uno. Por la puta cara, tío. ¿Podéis matar a ese desgraciado? ¿Qué pasa, tío? Putos inútiles de mierda, tronco. ¿Quién ha muerto? Es mi pregunta, tío. Te calles, gilipollas. Menos de un minuto. Pues este se ha salvado. Que no tengo la cura, coño. Tío, de verdad, qué injusto, tío. Justo, me voy a despedir y a tomar por culo. Viene una de estos de zombies con depresión. Estado de la base con depresión. Normal. Estado de la base con depresión. Normal. Muerte reciente en la comunidad. Sí, pero ¿quién era? ¿Allison? ¿O quién ha sido, tío? No, tío. Ha sido el puto amo este. El alguacil. El líder. Comerciante, no quiero a Lalo, tú. Ahora necesito 4 y no puedo pillar eso de puta madre, tío. Vale, y el nota que ha muerto, ¿dónde está? Que eso es otra. ¿Qué pasa? Ha muerto y no está en ningún sitio, ¿no? Tío, qué puta estafa, colega. Vale, y a ver si se pueden curar o yo qué sé, tío.
Vale, este está regular. Esta está un poquito mejor. Y este está fatal. Tomar el control de esta y nos vamos a despedir aquí, gente. Mucha estafa es lo que ha pasado, pero es lo que hay, gente. Es lo que hay, ya está. O sea, me siento estafado, ¿no? Lo siguiente, gente. Lo siguiente. Y ahora encima tenemos almacenamiento lleno. ...38 de munición... ...pues venga, vamos a hacer cosas... ...vamos a hacer lo primero... ...esto de aquí... ...vamos a hacer otro... Vale, y luego de materiales, pues podemos hacer... ¿Dónde era, tío? Había algo que se podía hacer aquí, tío. A ver, tengo 41 de esa mierda. No tengo para almacenaje. Esto es lo que yo quería. Vale, ¿cuánto es? 35, pues yo qué sé. Vamos a aprovecharlo y vamos a retirar una mochila de... Ah, vale. ¿Y dónde está la...? ¿Dónde está el sitio, tío? Porque no lo veo nunca. Este tampoco es. Este tampoco es. Pues no sé dónde está, tío. ¿Dónde está la instalación de los cojones, colega? Que está aquí arriba. Ahí tampoco, ahí tampoco. Ahí tampoco. Tío, ¿dónde coño está, colega? La mierda está de los materiales. La vela base, coño. Está aquí, al lado, justo a la derecha. Y debajo. O sea, ¿se puede entrar en una tienda de esta o qué? Sí, vale. Es aquí dentro, coño. Ah, pues no. Me estoy rayando a muerte, ¿eh? Usar centro de mando. Centro de mando está abajo. No tiene sentido, tío. Menos 3 de materiales por la cara, tío. Aquí, aquí es. No, usar enfermería, ¿dónde es? Tío, de verdad, ¿eh? Es que me voy a cagar en los muertos de Panini, de Panina, de tu puta madre. Colega, ¿dónde es el puto sitio, tío? Aquí arriba. Tío, si es que no sale marcado, joder. No sale puto marcado. Bueno, pues nada, ya está, toma por culo. Ahora tengo 37. De 35, ¿no? Y municiones 36, va, pues pillamos esto. Vale, y pillamos también esto. Y ahora lo tengo perfecto, ¿no? Materiales 36. O hacemos otra más. Y ya está. Cago en los muertos, tío. ¿Dónde coño está el sitio ese? ¿Sabes? Es que no hay. Es que no se ve, tío. Se supone que tendría que ser interno, ¿no? Esto es lo de las camas.
estoy en lo de las camas, que está aquí. Con lo cual, pin, pin, o sea, está aquí. Está en esta parte. Ver letrina, perfecto. Está justo aquí. Sería... sería... ¿Veis que aparece de repente? Pero luego se quita, o sea, sería aquí dentro. Pero no puedo entrar dentro, tío. Aquí. Ojo. Salía algo, ¿eh? Administrar almacenamiento. Su puta madre, tío. Su puta madre. O sea, si te quedas aquí, pero no hay ninguna zona que lo indique realmente, tío. Joder, vaya sitio de mierda, tronco. Vaya sitio de mierda, tronco. Vale, a ver, vamos a hacer un recuento. Tenemos comida. Esto lo tenemos, vale, tenemos entonces. Vale, tenemos más 3 de comida por día, menos 1 de materiales por día, no pasa nada. Tenemos esto que es un más 50% de producción de comida. Esta instalación, un 50% más. Entonces, en vez de 3, sería pues 4,5, ¿no? En total. Y esto, en vez de 2 medicamentos, serían 3 medicamentos. La pregunta es, ¿qué necesito más? ¿Comida o medicina? Medicina voy bien, 16, así que comida. Vamos a ponerla esta aquí, pim, pam. Vale, y genial. Y lo dejamos justo aquí. Vaya basura. Tenemos que encontrar más gente y empezar ya a... empezar ya a pillar, a pillar gentilla, porque es que si no, es que si no, es que vaya, vaya abuso, ¿sabes? Lalo, tiro, vamos a mejorarlo. Herbología lo tenemos casi. Luego esta tiene lo de construcción. Este qué tal. Y se me ha muerto entonces el de... claro, es que se me ha muerto. Joder, es que encima va y se me muere el importante, tronco. Superviviente cercano. Materiales para todos. Ojo, eso lo podemos hacer para el próximo capítulo, ¿eh? Cercanos mis cojones, tu puta madre. Bueno, Bob, el último que queda. ¿Vale? Aquí ya puedo yo reclutar, se supone. No, no puedo reclutar, me dice. Aunque debería. Cuando yo haga esto, entonces podré reclutar. Y Nathaniel, un caso de infestación. Que el nota dice que vaya por esto. Para que pueda eliminar la infestación. Pues Nathaniel está como para hacer algo, tú. Nathaniel está el pobre reventado. Frasco de calmante, 6. Mejora la habilidad de química. Esa misma habilidad aumentará nuestra producción. Crea un lote de medicamentos para el dolor. De venta tal. Vale, esto habría que hacerlo. Vamos a hacerlo ya. De hecho, vamos a hacer una de estas. Aunque mejora la química. Vale, ¿qué libro tenemos, gente? Vamos a ver un momento. Vamos a hacer... hacerlo con un poquito de cabeza. ¿Qué libros tenemos? Tenemos química. Tenemos mecánica, informática y cocina. Informática lo necesito para, para esto de aquí. Esto vamos a hacerlo también. Informática lo necesito para esto. Es que además los quiero hacer. O sea que no, no es otra cosa. Lo que pasa es que informática es como un poco, ¿sabes? Es solo para eso y ya está. Vale, no vamos a aprender nada de informática hasta que te reclutemos a 2 o 3 más. ¿Por qué? Pues porque todavía tenemos el tema de la... todavía tenemos el tema de ver qué es lo que tienen esos que recluten. Vamos a pillar una de estas y ya está. Pero vamos a intentar no tener que utilizar nunca más una. En fin, lo dejamos aquí 2 horas y cuarto al final. Me cago en Panini. La muerte de un colega también. De nuestro jefe, de nuestro líder, líder militar. Eso es una putada.
Y ahora veremos quién toma el mando, porque además quiero que sea otro líder militar. Así que vamos a ver qué pasa. En fin, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Vaya F, vaya F.